Good evening, Jeremías. Good evening. Good evening, Christian. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. How are you Good today? evening. I am fine. Very good. And you? Very good. Working as always. And today is Wednesday, but today I'm not sleeping. Oh my God, wait. Wait. Oh, whoa, whoa, whoa. Good evening, everybody. Mario, Jacqueline. Marlon, Walter, Elgin, Freddy, Marisol, Jeremías, Christian, Victor, and Elena. Good evening. Welcome Teacher. again to another day in the Thank you for paradise. having me. Today Good I'm not evening. sleeping. It was a busy day. Good evening. It was a busy day, but I'm not sleeping, okay? Baterías Okay. recargadas. Today is Wednesday. Wait for some of your classmates, okay? Good evening, teacher. Good evening. Do you know how to drink, teacher? What? Do you know how to drink? If I have what, if I know what? Sorry. Que si no tiene sueño, creo que le dice. Ah, pero esa pregunta se hace así. Are you sleeping? ¿Te está durmiendo? Es eso, digamos. No es porque sueño, en este caso en inglés, dream es sueño de soñar. Entonces, Okay, digamos, estando dormido. sí, pero digamos, sí, por ejemplo, si va, por ejemplo, Martin Luther King dio el gran discurso. ¿Cómo se llamaba el discurso? I have a dream. Yo tengo un sueño. Eso es el discurso de Martin Luther King. Dream es sueño, pero de soñar.
Pero cuando tú le preguntas a alguien si tiene sueño o se, la pregunta de hecho en inglés es, ¿te está durmiendo? Are you sleeping? Esa es la pregunta en inglés. Are you sleeping? ¿Te está durmiendo? That's the point. Good evening, almost full house. We are going to wait just a little bit for some of your classmates. Yeah, some of them are missing still. Wait. No, wait. Okay, three was four, so wait. How was your day, guys? How was your day? How was your day? Wait. Right now, we are going to start with the class. Okay, let me see. Today is Wednesday. hay pregunta cómo estuvo nuestro día. Yeah, how was your day? Tomar fondo. Yeah, I mean, I remember that one class I told you when you say, oh, sorry, that's okay. When you say it was, esa es la contesta. Eso estuvo o estuvo bad, busy. Yeah, busy. I mean, pero creo que es con una busy, con una S, perdón, busy, no recuerdo. Ocupado, malo, you can say exhausted, exhausto, I mean, exhausted, puede también decir stressful, stressful, I don't know, tired, that is the common expression, tired, bored, aburrido, exciting. Emocionante, amazing. Hoy conoció al amor de su vida, sorry. Puede decir amazing. I don't know, I mean, like Barbie, I mean, amazing. Yeah, that's it. Okay, it was stressful. Okay, very good, Alexander Castro. It was stressful. That's the way to answer. Y la pregunta que usted puede decirla siempre es how, que es siempre con WH question, ¿cómo estuvo tu día? How was your day? How was your day? Okay, esa es la pregunta. How was your day? Okay. How was your day? Okay. Good evening, everybody. Welcome again to another day in the paradise, like Mr. Phil Collins says. Things wash. This is another day for you, me in paradise. Okay, Wednesday, November 22nd. This is our class number 13. And we are going to start again studying WH questions. But today we are going to, and continue. So sorry, Alexander. Very good, Marisol. No legal cases, Marisol. Okay. I was explaining that today we have to continue with present simple questions. But before of that, we have to remember the last topic that we were studying. Remember that we are talking about WH question. Y no sé si ya les había dicho otra que pueden preguntar. Aunque a las damas casi no les gusta. La edad.
No, pero no es tanto la edad. Se me olvidó. So sorry, amigo. I don't know what I have. Ajá. Es. Ajá. Yeah. When was you born? ¿Cuándo naciste? And you say, I was born in, and you can say, I was born in. Y recuérdense los números, al menos deben de saberlo hasta el 20, si no al menos. Ah, you say, I was born in 1981. You have to read the, or you have to say the numbers in pairs. I was born in my case. I was born in 1981. You can deduce my age. That's part of WH question. But let's gonna go again to the topic. Let me share the screen, sorry. And before we see here, wait. Oh, no, not yet. Okay, this is the topic. Okay. How to use questions with what time, okay? That's the topic of today. How to use questions with what time. But before off, we have to remember the topic of yesterday, or yesterday topic. How do we create W info questions? And remember the structure. What, where, when, who, why, how. This is the first. Let me see. We are going to take notes. First of all, WH question. Followed by auxiliary. Subject, verb, and complement. So, what do you drink? A veces puede que no lleve el complemento, porque si yo pregunto eso, what do you drink? Hasta ahí está la pregunta. Ah, pero si voy a preguntar a where, tal vez sí. Where do you drink tea? ¿Dónde bebes el té? The next one, when do you drink tea? ¿Cuándo bebes el té? Ah, y acá, who do you drink tea? Y recuérdense que cuando generalmente es aquí, este verbo, entonces le pongo with, ¿con quién bebes el té? Y acá, why do you drink tea? ¿Por qué bebes té? Y how do you drink tea? ¿Cómo te bebes el té? That's it, okay? You have to remember the structure of the WH questions, okay? And also remember that they are info questions, like the cards that I sent you yesterday, okay? And let me see. Teacher. Hi. And which? Which? Ah, I yesterday yes. I explained which. I mean, when? Dejo, voy a pensar. I'm stop sharing. If no, esto no. I'm gonna share. Wait. Ah, okay. Yeah, I know what I'm gonna share. Wait. I'm gonna share this one. Okay. Sorry. Yesterday you find out words like which, how many, how much, how often, how often. That is, which es cuál, cuando yo tengo dos para escoger. Generalmente puedo preguntar, sorry, which is your car? ¿Cuál es tu carro? I can say, the blue, or red. ¿Cuál es tu carro? ¿El rojo o el azul? ¿Por qué? Porque aquí ya estoy dando dos opciones para elegir. Yo podría preguntar, en este caso también podría ser, what is your car? ¿Cuál es tu carro? Pero cuando uso esto, what is your car?
cuando yo no sé nada de tu carro y tengo quizás un montón de carros y yo te pregunto, ¿cuál es tu carro? Pero cuando yo ya sé, digamos, que entre esos dos tú solo me estás dando quizás dos para elegir, yo puedo preguntar, ¿cuál es tu carro? ¿El azul o el rojo? ¿Yes? Yes. Ok. Yes. Ok. How many we can translate like cuántos, ok, cuántos, ¿ah? O cuán, dependiendo, cuántos. Y how much es cuántos, profesor, también, cuántos, that's it. ¿Cuál es la diferencia? A grandes rasgos no les voy a decir mucho, pero porque tendría que explicar otro tema, no recuerdo si mañana lo explico. Pero en realidad es solo que uno es para nombres contables y otro es incontables. ¿Y cuáles son? Esa es la duda que ahorita dejémosla en stand-by, porque si no, usted dice, mire, y este es countable, algunos son countable, another one they are uncountable, y then we have to distinguish between countable and uncountable. I mean, how we can distinguish, I mean, when we explain that, it's very easy. Cuando explicamos eso, es muy fácil. Pero ahorita, dejémoslo ahí. Y how often, que es cuán, generalmente se dice cuán a menudo. Cuán a menudo. O puede ser cada cuánto. ¿Ah? Así se traduciría. Cuán a menudo o cada cuánto. Vale, por ejemplo, puede decir, how often do you take a shower? ¿Cuán a menudo te bañas? That's it. Ok. Are you with me, guys? ¿Están conmigo? Yes. Okay. Hago usted. Yes, teacher. How Yes, often? Yeah. teacher. Hi. No, no questions. No. Entonces, Okay. profe, Digan. para formular una pregunta podemos usar cualquiera de esas dos y es válida, digamos, how many o how much. Ahorita. Va, lo que pasa es que, por ejemplo, para preguntar precios es how much, por ejemplo, yo debo de saber eso. Eso es así como lo básico, aunque lo voy a explicar, que no sé, no recuerdo bien cuándo viene. How much is the basic. Cuando vale eso, how much is the cost, or how much is the house. Pero how many es para contables cuando yo sé que son contables, es decir, por ejemplo, hermanos, vamos a usar how many, o niños. ¿Ah? O sea, es decir, yo Chair. preferiría que no, que no vayamos grueso hasta que yo le explique, es decir, no vayamos deep in, no vayamos muy profundo en esto porque no van a ver. Quedámonos, por ejemplo, en que how much es para, digamos, para precio de algunas cosas y how many is for, I mean, is por cuando yo más o menos así como para familia, mascotas. ¿Cuántas mascotas tienes? ¿Cómo preguntaría cuántas mascotas tienes? How many? Una consulta. Dígame. Dígame. Creo que la diferencia sería, bueno, en much sería como en pesos, digamos, y how many como en cantidad. Dejémoslo así más o menos, Alexander. Es un poquito más grande, pero dejémoslo así, porque como le digo, si no, I mean, como as we say in Salvadorian language, me voy a meter en camisa de once varas. Vamos a terminar de entender ahorita, o sea, decir, y no es que no se pueda, sino que nos vamos a salir un poco del tema que nos ocupa. Y no es que no se pueda, pero lo mejor es goes step by step. Ok. That's it. Vamos a la lista. Let's go to the attendance. Let's go to the attendance. Let me see the attendance. So sorry. So sorry. I need water. Ok, Alejandra Lisset Ramírez Palacios. Oh. Cristian Esaú Gutiérrez Present. Canestales. Present teacher. Ok.
David Eduardo Ortiz López. No, no yet. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Very good. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Eva María Arias. Here. Okay. Franklin Baltazar Cruz. He is sleeping, teacher. Ah, really? I know. He speaks sleepy. Él habla dormido. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Okay. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Okay, Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Okay. Oh, good. Let me see a sign. Okay, that's it. It's gonna see. Okay. After we have again here present simple with WH question. Who, what, when, where, why, how much, and how. Okay. This is basic structure. And after we have what time. The common question in what time is la hora. ¿Cómo se pregunta la hora? ¿Ah? What time is it? Exactly. What time is it? ¿Ah? Y aquí ya ve otros ejemplos como what time does. ¿Y por qué does? Porque la meeting es una cosa. What time does the meeting start? ¿A qué horas comienza la reunión? What time do you arrive at work? ¿A qué horas llego al o a qué horas llegas tú al trabajo? Ah, at about, y aquí dice alrededor. ¿Por qué? Porque nunca es exacto. Es decir, usted no dice todos los días llego a las 7 de la mañana, llega a veces a las 7:01, 7:05, dependiendo de su trabajo, 6:05, 6:10, dependiendo de la hora. Entonces, puede decir at about, alrededor de, that is at about, ¿ok? Y cuando contesto con hora es at, ¿ok? What time do employees leave? Usually around, este ya es un adverb, frequency adverb, que dice usualmente around, usualmente alrededor, pero generalmente, acá así es como decimos la hora. Como consejo, ya acá no hemos visto las horas, pero tratemos de usar horas completas o por lo menos mitad. Posiblemente voy a darle un ejercicio en el que va a oír ya otras, cómo se dice la hora, pero ahorita básicamente usemos esto. Entonces, como por ejemplo, what time, I mean, dígame Franklin. Teacher, can you repeat what time does the meeting start?
Yeah, I don't understand why does. Why does teacher? Because you have, I mean, if you have to assign, we can say that way. If we have to assign a pronoun to the meeting, ¿qué pronombre le asignáramos a la meeting? It. Exacto, entonces, Franklin. You got it? I got it. Okay, very good. You're welcome. You say at y diga los números completos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir 8 o'clock. 8 o'clock. That's it. 8 o'clock. Oh my God, una cedilla puse. En lugar de. Sí, una cedilla me está poniendo. Después este es. Una cedilla. That's it. At 8 o'clock. O you can say, ¿cómo diría 8:30? Solo diga el número y diga health and a half y una mitad. Y health la time. ¿Cómo diría 8:30? 8 and a half. ¿A qué hora va a almorzar, por ejemplo? Mira, a las 2:30. 12 and a half. Mire, ¿a qué hora se baña? 6:30. 6 and a half. ¿Ok? Veamos. Algo así, mire. Cuando ponga alguna vez en bracket es como más o menos se pronuncia. No es así, así se escribe. Ya escribí arriba la escritura. And a half. Pero ya allí pongo la, ¿cómo se pronunciaría? And a half. Más o menos algo así. And a half. ¿Ok? 8 and a half, 9 and a half, 6 and a half, something like that. We got it, guys? Sí, puede explicar otra vez las últimas dos. At about y... Ah, ok. Again. At about es, las dos son de hecho las mismas. At about podría decir cerca de y around podría decir alrededor de. Solo es como se usan. Si yo uso at, tengo que decir about, at about. Y si no, puedo decir around. That's it. Podría ser como cerca de cuando el tiempo está cerca y el otro un poquito, cuando hay un poquito más de tiempo. En realidad, no hay así como... por lo que interpreto acá, en realidad las dos son preposiciones. No hay así como un estándar, por lo menos acá. Pero... Ajá, que yo viendo por el ejemplo, veo como un lapso ahí. Ajá. De media hora, como cuando nosotros decimos, ahorita no estoy, pero voy a llegar de 2 a 2:30. Sí. No decimos. Vaya, dice que about es una cantidad aproximada. Eso dice about. Y around es alrededor de, en torno a. O sea que, sí, es decir, una se podría interpretar cabal, como usted dice, una podría interpretar como alrededor de las 7 y la otra es como exacto, quizás no es lo corriente, pero digamos, sería como una cantidad de tiempo específica. Usualmente around. Y la otra es cerca de. Y así, usualmente around es como algo así se podría interpretar como entre tanto y tanto. Y la otra solo es una, o sea, alrededor de. That's it. Okay, profe. Gracias. Okay, so any question, guys? No, teacher. No. Teacher, okay. That's okay, David. Okay. I'm stop sharing. You see?
Showing our examples, what time, and reaching eliciting participants with each example. Let me see. Right. Present simple questions were with what time. So always we have the same structure. The question word. We have the question word. In this case, what time? Auxiliary verb, subject, and infinitive el verbo. What time does he get up? Huh? What time does she get up? What time does she cook? What time does he send emails? What time does she answer phone? Okay. What time does she go to work? What time does she have dinner? I mean, there is a variety of questions. ¿A qué horas te levantas? Mira, ¿y a qué horas jugas? ¿Y a qué horas dormís? I mean, you can do a variety of questions. And also, you can use this variety of questions with your work. Puedes usarla con su trabajo. Mira, ¿a qué horas almorzas? What time do you have lunch? O what time does he have lunch? ¿Ah? ¿Sí? O, por ejemplo, ¿a qué horas, no sé, ¿a qué horas contestas el teléfono? What time do you answer the phone? Okay. Yes, every guys. Time. Perdón. Every time. Every time. Okay. So, questions here? No? Hello? No? Hello, guys? No? No, teacher. Okay. Teacher. Hello? Tell me. We can use forgive answer. To give usually answers. Often. Oh, yeah. If you can use usually often. Never. No, Franklin, lo único que generalmente va, never es nunca, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás llevan como un porcentaje de tiempo. Decir, hay un porcentaje, pero no es probable. Ahorita lo podemos usar. You pueden say often, pero a veces va, por ejemplo, what time do you go to bed? As by example, ¿a qué horas te vas a la cama? Always 10. Sí, y lo que pasa es de que también tienen algunas reglas gramaticales, por eso es de que no le digo que no, pero para efectos comunicativos we can use it, okay, para efectos comunicativos, digámoslo, si usted quiere echar de él ahí, como I always got to be that, o I don't know. Okay. Vamos a ver entonces. Simple questions. Now show up. Wait. What time? Show no examples. Listen. This is them reaching which ability explain the structure of our time, providing of examples of how to have us go to 9. Okay, let's gonna go to 9. It's the 9. It's okay. Let me see. Here we go. Okay. What are we going to do? We are going to see this one. That's another way to answer. I mean, is what time you can say what time do you go or do you have doctor's appointment? I have doctor's appointment in this case. Vamos a usar, quiero ver. Explico algo entonces. Vamos a usar on, por ejemplo, cuando respondemos. Por ejemplo, si yo, if I ask, what time, as by example, to Franklin, viendo que, digamos, que este fuera su horario, Franklin, yo le pregunto, what time do you go to gym? ¿A qué horas vas al gym? ¿Ah? Ahora, antes de que me conteste Franklin,
una cosa antes de decir los días para que se vayan acostumbrando es on, y aquí digo el día, on, y ahí después puedo decir at. Por ejemplo, Franklin me contestara on, digamos, viendo este horario. On Tuesday. Sorry. On Tuesday. On Tuesday, ajá. At afternoon, go to the gym. On Tuesday, ajá. Oh my God, Tuesday. Mm-hmm. Tuesday. In the afternoon. Exacto, in the afternoon. In the afternoon, oh my God. Afternoon. On Tuesday in the afternoon. Sí. Así podemos ir diciendo. Ok. O también, si usted le quiere poner hora, póngale, por ejemplo, on Tuesday. Por ejemplo, on Tuesday. Sorry. On Tuesday. Oh my God. On Tuesday at. Si es Tuesday, in the afternoon, pueden pongámosle una hora. On Tuesday at 4 o'clock, as by example. On Tuesday at 4 o'clock. ¿Sí me doy a entender, chicos? Hello. Yes. Sí. Yes, puede hacer otro ejemplo. Ay, me perdí. Ah, no se preocupe. Vaya, a usted, Mario, supongamos que este es su horario. Y usted tiene, yo elijo, vamos a anotar aquí. You can tell me. Wait. Vaya, elijo este. Y yo le pregunto, Mario, what time do you have dinner with parents? ¿A qué horas tienes cenas con tus padres, por ejemplo? Ah, y usted me contesta el día. ¿Qué día es? Viernes. Ah, Friday. On Friday. Y aquí puedo decir de dos formas. Puedo decir in the evening. Por ejemplo, on Friday in the evening. O puedo decir on Friday. Sorry, Friday. At, y digo una hora. On Friday at 7 o'clock. Ok, que entendemos que ya es la noche. O'clock. ¿Sí? That's it. ¿Estamos bien? Franklin, tell me, Franklin. Sí, estamos bien. Va. Solo que le agregó una. Se le unió una A. Ah, so sorry. Fingers mistake, Mario. So sorry. I'm trying to write down very, very fast. Dígame, Franklin. Teacher, can you repeat that question? What time? Uh-huh. Go to the dinner with your parent or with his parent? Well, I just say with parents. I just say with parents, pero what can be with his parents? We can say his parents or and uh-huh. No, we can say with parents. Okay. Uh-huh. Aunque lo más correcto es with his parents. O no sé, por ejemplo, digamos que puedo cambiar y hablo que él tiene cena con los padres de ella. Puedo decir with her parents. Con los suegros, por ejemplo. ¿Ah? Uh-huh. You got it? I got it. What about the other ones? Los demás? Mm-hmm. What about the others? Mm-hmm.
¿Todos me entendieron? Hello. Yes, teacher. Ok, vamos entonces a la parte de questions. Ok, empecemos. Elija, me dice, por ejemplo, vamos a ver, Elgin elige, por ejemplo, y me dice día y lo que va a preguntar, y luego elige a quién se lo pregunta. Y, perdón, más que todo a quién, yo le digo a quién se lo pregunta, pero elige ya la pregunta, pero hace la pregunta. Por ejemplo, Elgin le va a preguntar a Franklin, que es el que tengo. Vaya, ajá, Elgin. Franklin, permítame. Puedes escogerte cualquiera de los días que están allí, exacto, ¿verdad? Ok. Franklin, okay. Do what time? No, ¿cómo? What time? What I, okay. But what time? Mm-hmm. Do mm-hmm. Wait and do the ironing. Ah, ironing. Do the ironing. What time do you? Recuérdese, Elgin, la estructura. What time do you? Antes what de va, vamos a ver algo. Vamos a ver aquí, ¿eh? Aquí, what time, si es, obviamente, si es he, es does, pero como en este caso es do, what time do you do? Ajá, what time do you do? Do you do the ironing, ¿ok? Lo mismo acá en la estructura. What time do you do the ironing, ¿ok? Do you. Vaya, right, ajá, Franklin, what time do you do the ironing? Thursday in the evening. Thursday at the evening. Thursday in the evening. At the exactly. Evening. Very good. Teacher. Hi. Do the how do you say ironing? Ironing. Yes. Ironing. Yeah. What time do you do the ironing? The ironing. Uh-huh. Thanks. What's the meaning of ironing? La planchada. Okay. Ironing. In the morning every day. Ironing. 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 Uh-huh. Ironing. What time do ironing? What time do you do the ironing? What time? Nosotros pronunciamos Iron Man. It's Iron Man. El hombre planchado. ¿Quién les dijo que era el hombre de hierro? Era el hombre planchado. Iron Man. Ok. Franklin con Víctor. Víctor, what time do you go to the gym? Excellent. Ajá, Víctor. Friday in the afternoon. Oh, so we can say Friday it's in, look at, in the afternoon. No, it's in the afternoon. No, Friday is in the morning. In the morning. Uh-huh. Oh, sorry, don't worry. Very good. Victor pregunta. It's sleeping. Mario Antonio Moreno. Mario, what time do you relax at home?
What time do you relax? Relax. I read it. Mario, what time do you relax at home? The Sunday in the evening. On Sunday, recuerda. On Sunday in the evening. Very good. Mario to Walter Ulises Rodriguez. Walter Ulises. Walter. Está reaccionando. Ajá. What time do you party? Do you, en este caso aquí falta el verbo, pero es do you have party? Do you have. Entonces sería, what time do you have party? Exactly. On Saturday at evening. Sería on Saturday. Party. On Saturday at evening. Saturday at evening. Thank you. Walter to Glenda. Perdón, coach, no le escuché con quién. Va, permítame. Ajá, Franklin, dígame, ya le digo. Teacher, may I go to the bathroom? Yes, go. Thank you. Onward. Go. Tu Glenda, Walter. Glenda, what time do you buy food for party? Excellent. What time do you buy food for party, Glenda? Saturday afternoon. It's Friday. Friday afternoon. Okay, on Friday in the afternoon. In the afternoon. Yeah, that's it. Glenda to Wilmar. Wilmar, what time do you attend conference? Yeah, what time do you attend conference? Okay, Wilmar quizás está escribiendo, but sorry, Glenda. Preguntémosle a Vicky. Okay, Vicky, what time do you after conference? Attend conference. Ajá, Vicky. Victoria. Next. I don't know what happened to Vicky. Come on. Is that any problem? Jacqueline, next. Jacqueline. Hello. Okay. Jacqueline, what time do you after conference? Attend conference. On Tuesday. In the morning. Okay. Thursday. Exactly. Thursday in the morning. Yeah, Jacqueline. Very good. Jacqueline, to Elena Beatriz. Elena, what time do you work reports? Okay, what time do you work? Do you do work reports? Reports. Hi, Elena. Hi.
On Tuesday at evening. Exactly, on Tuesday at evening. Ajá. También pueden contestar completo. I do work reports. Yo hago los reportes de trabajo on Tuesday at evening. Elena Beatriz con Alejandra Palacios. Ok. Perdón, dígame, o sea, cuando usted dice, perdón, teacher, cuando usted dice que podemos agregar, o sea, podríamos agregar, repetir toda la oración, aparte, de último, lo... ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, por ejemplo, si usted me pregunta, mira, ¿qué horas tiene la cita del doctor? Ah, yo tengo la cita del doctor el lunes en la mañana. It's in Spanish, obviously, but it's the idea. Lo siento. No, don't worry. Elena, tu Alejandra. Okay. Alejandra, what time do you visit grandmother? Ah, visit grandmother. Sunday. Uh-huh. On Sunday the morning. On Sunday in the morning. Very good. Morning. Franklin, are you there? No, he's still busy. Alejandra, to Marlon. Marlon, what time do you go to gym? Go to gym, excellent. What time do you go to gym? On Wednesday. Uh-huh. On Wednesday. In the afternoon. In the afternoon. Very good, Marlon. Marlon, to Marisol Esmeralda. Marisol, what time do you meet with boss? Do you meet with boss? Uh-huh. Marisol, ¿cuándo se reúne con el jefe, con el jechu? In the morning. No, on Tuesday in the morning. Exactly, on Tuesday in the morning. Marisol con Jeremías. Are you there, Jeremías? Yes, he's there. Yeah. Okay. Marisol, teacher. Sí, Marisol le va a preguntar. Ajá, Jeremiah, what time you dinner with parents? Ah, what time do you have? Recuérdense, en ese, do you have? What time do you have dinner with parents? Exactly. Evening Friday. Dinner on Friday in the evening. On Friday and in the evening. In the evening. Exactly, Jeremías. Jeremías with Christian Esaú. Christian Esaú. What time do war reports? What time do you do war reports, Christian Esaú? Reports. Mm-hmm. I do everything every day. You do every day. Oh, esa es una forma de contestar. Él hace todos los días reportes. It's okay, Christian. Christian to Victor Ernesto Méndez. Victor, what time do you movie with Dave? What time do you watch en este caso? ¿Qué día ves movies o películas con Dave? Ajá, Víctor. Problemas con el audio, Víctor. On Monday in the evening. On Monday in the evening. Very good. Víctor Ernesto to
Alexander, se lo puede preguntar o you are busy? Because I know that he is still working. No. I am here. Okay, ¿podemos preguntarle o está busy? Sí, sí, puede preguntarme. Ah, va. Okay, Víctor. Alexander. Yeah. Alexander, what time do you clean apartment? Clean the apartment. Okay. What time do you clean the apartment? On the Saturday in the morning. On Saturday in the morning. Very good. Alexander, to Eva Maria Arias. Alexander, to Eva Maria Arias. I mean, hello, is it me you're looking for? What happened, Alexander? Can you do it? I don't know what happened to him. Okay, para no perder la línea, yo preguntaré. Eva Maria Arias, what time do you buy groceries for the week? On Monday in the afternoon. Very good. Eva Maria Arias to Mario Ernesto. Mario Ernesto, what time do you go to gym? Tuesday. In the afternoon. On Tuesday in the afternoon. Very well. Mario Ernesto con Jessica Velasco. Jessica Velasco, what time do you clean apartment? What time do you clean the apartment, Jessica? On Saturday in the morning. On Saturday in the morning. Very good. On Saturday in the morning. David Ortiz, are you still at home or are you still driving to home, David Ortiz? No, he's still driving. Henry Ochoa. Henry. Okay. Jessica to Henry. What time do you dinner? Espérese, Henry. Jessica, ¿cómo? Va a preguntar. Y después. Ah, ok. Ajá, Jessica. What time do. Espérame, me trabé. What time do you do work reports? Do you do work reports? Very good. Ajá, Henry. On Tuesday evening. On Tuesday in the evening. Excellent. Henry Ochoa. Uy. Henry Ochoa to Franklin. Creo que ya está aquí Franklin. What time do you dinner with girlfriend? Ah, vaya. What time do you have dinner with girlfriends? Con varias novias, Franklin. Of course, teacher. Of course, you know. ¡Qué bárbaro, Franklin! On Wednesday in the evening. ¡Excelente! O sea que por eso va, está así durmiendo, se dice, oh, no viene a clases casi. That's okay. Hilda, can you answer, Hilda? Yes. Franklin, to Hilda. Sorry? Franklin, to Hilda. Hilda. Vicky. Yes. What time Carlos does clean apartment? What time Carlos does clean the apartment? On Saturday in the morning. Sí, solo que, a ver, what time does Carlos? ¿Verdad, Franklin? What time does Carlos? Because it's what time auxiliary. No, pero usted está bien.
en el caso solo ya a mí me sonó algo raro, pero es, ajá, he cleans. En este caso es he cleans the apartment on Saturday in the morning. Pero okay. Está bien, Franklin, porque ya usa una tercera persona. Very good. Can you repeat that correction, please? That's Carlos. Espérese, veamos acá. What time? That's Carlos. Carlos. Sí, porque oh. Si usted ve acá, mire la estructura. What time does Carlos? Okay. That's why. Ajá. ¿Quién me falta? Who's missing? Nobody. ¿Qué me faltó? Nadie. ¿Me faltó alguien? Que no haya preguntado, que no haya participado. Please let me know, because sometimes it's very difficult to watch that everybody participates, but I need that everybody does. Well, if there are no more, I will send it to you to the breakout rooms. Do you have any questions, Jeremiah? No. No. Okay. Let me see. Okay. So I will send it to you. Wait. To you right now. Por favor, ya saben la regla, ¿verdad? Cuando yo esté, no la proyecten. Ok. Profe. Hello. Ok. Una pregunta. Dígame. No se puede responder the Friday in the evening, por ejemplo. En lugar de on. No, porque así lo dice la regla. Ya van a ver la regla que dice el uso de it, on y at. Con los días se usa on. Es. Por eso es. No, no se puede. Ok, gracias. Vaya, obviamente es para contestar, pero es más para verbalizar. Es decir, me interesa que pregunten entre ustedes y también que hagan, que creen nuevas preguntas sobre su trabajo. What time do you answer phone? ¿A qué horas contestas el teléfono? Y aquí sí, volvemos a lo que había dicho en el chat, que podemos contestar también cuando decíamos at 8 o'clock, por ejemplo, o podríamos contestar también cuando dije and a half, ¿verdad? Que también ya dije cómo se pronuncia y puedo decir, ah, mira, ¿a qué horas almuerzas? What time do you have lunch? Ah, at 12 and a half, ¿ok? Sí, eso, hablando de su trabajo, mira, ¿y a qué horas tenés reunión con el jefe? ¿A qué horas no sé qué? Pueden crear más preguntas, pero me interesa más la verbalización. Contéstelas primero para usted, pero después you can answer, digamos, ya cuando usted tenga resuelto su vida, por así decirlo, las preguntas sobre usted, ya después todos pueden empezar a contestar, hey, what time do you do something? What time do you have lunch? What time do you surf on internet? ¿A qué horas navegas para el internet? No sé, You got it, guys? Yes, teacher. Thank you, teacher. We understand. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. No, porque si vas a ir, anda mejor a esa consulta. Ajá, ¿qué tal? Hi.
Hi, teacher. Hi, Hilda. Today, yes, Vicky. Hoy sí nos vamos a quedar. Primero Dios que sí. Vaya, pues, Vicky. Entonces contestamos primero nosotros y después empezamos a preguntar. Ah, okay. That's it. That's better. You have to answer first, okay? Contéstelas usted primero. Sí, en eso estamos, teacher. Ah, okay. Por ejemplo, el mío es 4 o'clock, a las 4 de la mañana. O no sé si es 4 o'clock, 4 o'clock morning. 4 o'clock in the morning can be 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. Okay. Exactly. Porque se le agrega morning también. Es mañana, ¿verdad? Exactly. También, o sea, estaría también diciendo podría, las 4 de la mañana. ¿Ah? Se podría responder también. Hay wake up, glow, 7 de la mañana. Ah, ya. Yeah. Es válido. ¿El qué? ¿Decir a las 10 o qué? Perdón. No. Respuesta, I wake up, clock, 7 de la mañana. Ah, yeah. I wake up at. Para todo lo que hago, digo, cuando digo una hora, digo at. I cook at. Y luego digo la hora, por ejemplo, 7 o'clock, 10 o'clock, o 7 and a half, 10 and a half, something like that. Ah, gracias, dicho. Entonces puedo decir on 4 o'clock, sin ponerle at four morning. O'clock. At 4 o'clock. Exactly. Because on is solo para días. Ah, ok. ¿Qué? Quítelo. What time did you break? Ay, se me olvidó. Don't worry. Do you have any problem? ¿Algún problema, no? I don't know. Estábamos viendo la pregunta primero. Ah, okay. Very good. Yes. What time do you wake it up? What time do you? Do you wake it? Wake up. Algo así como. Puede ser como. Wake up. Oh my God. Así como way, hey, way, wake, no, so, wake up, algo así, más o menos. Oh my God. Puede ser, I wake up in the 5 o'clock. No, in the 5, no, at, cuando digo horas es at. At. Exactly. I wake up at. Solo con día uso on. I wake up at. I wake up at o'clock. No, luego digo la hora. Me había olvidado. Primero es la hora y después se termina con clock, ¿verdad? Exacto. Okay. I wake up. Six, seven.
No sé. Podemos decir, excellent, por ejemplo, very fast. Ajá. Very fast students, I like it. At 7 o'clock, o puedo decir. Ajá. 7 and a half. I puedo decir 7:30 o puedo decir 7:00. Yeah. 7 and a half or 7 o'clock. Teacher. Hi. What is the difference in it's 6 o'clock o at 6 o'clock? Ah, es la regla. Esa es una regla gramatical. Cuando yo digo la hora, siempre voy a decir at. Pero cuando digo son las, digo it's. Pero si yo digo me levanto a las, es at. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Thank you. What time you leave homework? La siguiente sería... number four. What time does your job start? Y si yo no tengo una hora específica de salida. De una, o sea, es decir, no habría forma, ahí es donde podríamos decir, aunque yo no recomiendo, pero podríamos decir de salida de su trabajo. Ajá. Hasta que el cuerpo aguante, ¿vale? Pero generalmente, ¿cuál es su hora de salida? Usted puede decir usually, usualmente. Ajá. Usualmente. Os quiero decir que no siempre, pero usualmente me voy a X hora. Ah, ok. Uh-huh. At four o'clock. Usually. Usually 12. Vamos, no han terminado todavía ustedes, para que se pregunten entre ustedes. You have lunch? What time do you have lunch? I have lunch at 12. La otra es, what time does your job finish? Sería ahí, finish. My job finish at. O I finish my job at. Cualquiera de las dos. Okay. 5 o'clock. Yeah. 7 o'clock. 5 o'clock y todavía estoy en el trabajo. What time do you when arrive home? Llega a la what casa. Time do you arrive home? I arrive home at 8 o'clock. Exacto. Allí sería siempre, no sería como como el horario. Bueno, es que nosotros usamos horario
que la una es las 13 horas, las dos las 14 no, horas. No, aquí tiene no es que así, ¿verdad? ser, no es horario militar. Ah, ok. I arrive home at 11 o'clock. Black. La ocho. What time do you have English class? I have English class at 8 o'clock. Excellent. Class. Other question. Hilda. Yes. What time do you have dinner? This question is the number 9. What time do you have dinner? Es este, ay, ¿cómo? Es que no he llegado ahí, pero no sé cómo formular. ¿A qué hora cenas? Sabía. 7 in the evening. Quizás puedes empezar, toma en tu mente como una recomendación, no sé. Toma en tu mente a la hora que sueles comer, primero. Haz como un paso a paso en tu mente. ¿A qué hora sueles comer? ¿Cenar? Sí, a las 7. I go to the bed. At 11 o'clock. La duda que tengo es... What is the doubt? ¿Cuál es la duda? Teacher, para, por ejemplo, 18 de la noche, pero sin decir la verdad, 8 p.m. se dice 8 o'clock p.m. o 8 p.m. Generalmente los gringos no usan a.m. or p.m. I mean, so usan 8 o'clock in the evening. A veces pueden usar horario militar, pero si no, a veces 8 o'clock in the evening. 8 o'clock in the evening. Entonces, para hacer referencia, ponen el in the evening. Ajá, in the evening, in the morning, in the afternoon. Okay. Es que lo de PM y lo de AM, de hecho es una españolización que quiere decir antes meridiano y pasado meridiano. Okay. That's why. How do you go to bed? Mi compañera estaba en lo cierto. Usted decía que tiene que agregar lindo. ¿Cómo? Lo que usted decía que se le podía agregar un de evening. Ah, por la noche. No. Pero de dos líneas tendré que ser más larga la respuesta. No, ese es error de dedo. Ah, bueno. When time do you have dinner? Ahí sería más o menos la hora de ir a cenar, creo yo. Como exacto. Cada... ¿A qué hora cenas? What time do you have dinner? I had the dinner and 7 o'clock. I dinner at. You say, I dinner at. Teníamos una duda, teacher. Tell me. Para las horas de la mañana tempranas,
In the morning. Puede decir los números comunes, se puede decir de 1, 2, 3, 4, 5. Pero la hora después de las 12. In the afternoon. Nosotros poníamos las 13 horas que las 17 horas. Ajá. Casi no se usa. Hora militar estaban poniendo entonces. Exacto, casi, ajá, casi no se usa. Entonces, como el trabajo. Porque como ya es hora de la tarde, ¿cómo podemos? In the afternoon. ¿Cómo? In the afternoon. Okay. In the afternoon. Ah, no. O sea, decir, quiero ver en la, I have dinner at 8 o'clock in the afternoon. Sí, aunque lo más común, o sea, ahí también se puede agregar esa influencia, aunque the most common thing es que la cena se hace en esas horas, ¿verdad? Por ejemplo, no le va a preguntar a usted, what time do you have breakfast? ¿A qué hora tiene desayuno? Y usted le va a decir, at 8. Por ejemplo, si yo le digo, I have breakfast at 8, ¿qué me va a entender usted? Una mañana. Exactly. Okay. But even you can add in the morning, in the evening, something like that. Okay. Excellent. ¿Quién está listo? Freddy, ya aprendió. Freddy. Teacher. Hi. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cuando me preguntan what time do you go to bed on Saturdays? Ah, y okay. yo quiero contestar me acuesto a la 1 de la madrugada. Lo mismo. ¿Cómo? I go to bed at. Pero es que se acuesta el domingo a la 1 de la madrugada. Puede decir eso. I go to bed at, at 1. Hay muchas formas de decirlo. Una podría ser, I go to bed at 1 o'clock after midnight. Después de la medianoche. Exactly. Para no complicarse la vida. I go to bed at 1 o'clock after midnight. Ajá. Y se puede responder con, por ejemplo, con AM y PM. O sea, sí y no. Sí, porque realmente hoy ya lo usamos, pero AM y PM es una españolización. ¿Qué quiere decir AM y PM? Antes de meridiano y pasado de meridiano. Exacto, es una españolización. Entonces, para los gringos es 8 in the morning, 4 in the evening, 4 in the afternoon, something. Ajá, que la pregunta iba como más que todo por la respuesta, para como decir en la mañana, en la tarde, en la noche. Sí, pero. Por eso preguntamos de la hora. Ajá, yo sé, pero generalmente va, pero por ejemplo, puede decir medianoche. Generalmente no, digamos, no se usa AM o PM casi en Estados Unidos, pues. O sea, hoy sí, ¿verdad? Pero en realidad lo más común es in the morning, in the evening, in the afternoon, even in the evening, 10 in the evening, 10 at night, or you can say at night. Generalmente después de las 8 dice ten at night, or 11 at night, y después midnight, las 12. Generalmente casi no se dice, pero una forma de decir es esta también. At dawn, que quiere decir en la madrugada. Dawn es madrugada. Ajá. Y sería at dawn in the Sunday. Yeah, at dawn on Sunday. Los días on Sunday. Uh-huh. On. Uh-huh. Thank you. Okay. You're welcome. Nah. So,
but I did what I need to do. Número. Ya, el number. Te digo, dejen ya esa de number tal, como que son libros. Con, pregúntense nada más, sí. Es que va como que el libro. Número cuatro, no, hombre, pregúntense. Hey, what time do you get up at morning? I mean, dejen eso de número tres. O sea, no, y ni siquiera que la lea. Mario. Ajá. Mario, what time do you surf in internet? Vaya, exacto, así. Mario, what time do you surf on internet? Naturalize the language. Ajá, Mario. No entiendo qué sería en español. Surf on internet. Es navegar en internet. Ver TikTok, pues, como dice la gente. O ver el Facebook. El Facebook. Ver el Facebook, vaya. Ok. I surf on internet every day. Every day. So, ya ve que no trabaja el hombre. He doesn't work. Ay, ya, a toda hora y se ve el internet. Es sí, de los que... Por las redes sociales, los correos. Es de los que... Es de los que comparte meme en las horas de trabajo y el jefe le da like, dice. No, está bien, bueno. No, es cierto, a veces, bueno, imagínate que a veces el trabajo depende, aunque él es accountant assistant. ¿Ah? Cuando está en números, nadie lo saca de ahí, dice Mario. ¿Verdad, Mario? Sí, ahí estábamos hablando de cuando me falta un centavo para cuadrar las cosas. Esto de estar conciliando. I know some a little bit about. Mario. Diga. What? El domingo es mínimo hasta las 11. Sorry. Hello. English. What time do you wake up at on Sunday? What time do you wake up on Sunday, Henry? At 11 o'clock. I 11 o'clock. I wake up at, remember. I wake up. Yo me despierto a las 11. I wake up at. I wake up at. At 11 o'clock. Exactly. I wake up at 4 o'clock. 8 a.m. o'clock. I mean, 12. Every day. Ah, okay. Every day. Oh my God, so sorry. Eso sí es difícil. What? Pero gracias a Dios. Sí, es que teacher, aquí estamos discutiendo what time do you arrive home. Ah, yeah. Uh-huh. What time do you arrive home, David? Depend of the traffic. Depend of the traffic. But you can use usually at, ¿cuál es la hora usual? Usualmente. Arrive home at 11 o'clock. Uh-huh. Well, usually at 11 o'clock, yeah. No. Oye, le digo a ellos que yo en el caso mío no padezco de eso de tráfico. Mi trabajo me queda 5 minutos. Está chido. Gracias a Dios. Yes. Gracias a Dios. Dios es bueno. Ya me hice sufrir mucho. I know that. Dios es bueno. God is good. You say God is good. Good. All God the time. Good. All the time. All God the time. Is good. God is good. Yes. Así es la cosa. Yeah. Good. No, pero voy a comenzar a trabajar. Diciembre vamos a comenzar a trabajar en otro lado. Really? Where? Where? Pues sí, como es que lo que pasa es que ustedes los maestros que tienen plaza es diferente. ¿Va? I know. They, but I was working for a long time without a public work. Estuve trabajando 17 años casi sin plaza pública. Ah, no, hombre. Sí. O sea, hoy la gente me ve así, pero I was working a lot of time without plaza pública, and I know what is the suffering of the teachers that they don't have a public plaza, and they have to work on December because they don't have money. I know that.
Pero usted se mira joven, teacher. Hey, thank you, but I have 42. I am 42. Ah, ok. Sí. Sí, me estoy da algo relativamente joven, pero tengo ya 40 y tantos. Sí, ya. 42 ya es algo. Sí, pero ya David sabe que todavía jugamos algo regular. Sí, todavía he hecho golones. Todavía he hecho algún mi golón. Sí. Ella dice. ¿Cuándo? Y ellos dicen, cuando ustedes vayan, me apunto. Va que nos meten unos bichos. ¿What? Ya nos meten unos bichos. Estamos en la selección de maestros. Ah, ok. That's fine. No, pero inviten, hagan ahí. A... Y hagan algo y vamos a jugar. Yeah, that's it. Vamos a divertirnos. Yeah. Pero donde vamos a ir primero es a Sur City. South City. Marisol, the legal assistant. Very good. Hi. The legal assistant. She has made a reservoir. What? A reservoir. I mean, in English, it's booking. You have made a booking. Book es libro, pero también es reservar. Ah. Marisol tiene algún rancho por ahí. Excelente. She has, no. She has a lot of money. Pero les podemos conseguir uno. Oh, yes, yeah, that's the attitude. Oh. Mario, what time do you go to bed? To bed. To bed. I go to bed. Hello, teacher. Hello, Jessica. What about Elgin and Alexander here? Hello. Somos un grupo pequeño. Yes, I know, but it's more opportunity to speak. My oportunidad para hablar, yes. Teacher, yo tengo una pregunta abarcando ahorita aparte de lo... Tell me, Elgin. Fíjense de que en una de las preguntas de ayer, y lo anoté por aquí en un lado, déjenme hallarla, de las preguntas de la tarea del día de ayer, creo que no, no sé dónde lo anoté. El caso es de que en la explicación que usted nos había dado, podríamos ponerlo de una forma donde nos corrigió, ¿verdad? Uh-huh. Aquí está, ya la hallé. Where do you from come? Uh-huh. Esa sería la forma correcta. Sí. Pues no me la reconoció en la tarea. ¿Qué le dijo? La tuve que repetir 3-4 veces. Pero y al principio sí había escrito mal, porque salía un nombre. Porque en vez de you, salía un nombre. Entonces, el nombre se me fue mal escrito. Pensé que eso era. Entonces, a las horas de las horas, me ¿qué fijé nombre aparecía? John. John. Ah, y yo le había puesto J-H-O-N. Pero entonces no es eso. Ya le voy a explicar. No, pero al final no me di por vencida y yes, seguí continuando. From com es la forma correcta en la que está en la oración. From com. From com. Pero en la tarea, la forma correcta de escribirla era come from. Where do you come from? Pero así lo dije yo. Where do you come from? O yo lo anoté mal porque es sí, pero dije, where do you come from? From com. Ah, bueno, pero no, yo recuerdo que, porque esa es la original. Where do you come from? Ajá. Y en todo caso era, where does John come from? I mean. Ajá. Correcto. Where does he come from?
Exacto. Lo repetí 4 veces. Bueno, pero aprendió, no se le va a olvidar. Y yo, ¿qué estoy haciendo mal? Si es que está todo bien escrito, ¿qué estoy haciendo no, pero es mal? Y la pregunta. Come from, no es from come, es come from. Ajá, es correcto. Ah, bueno, entonces yo escuché mal cuando lo anoté porque agarro anotaciones, ¿verdad? Ah, no, but it's okay. Ahí fue donde lo escribí mal. Quería ah, bueno. Salir de dudas, quería salir de dudas. Ah, no, no se preocupe, don't worry. Seré yo la que lo escribió mal y correcto. Yo lo escribí mal. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. What about? What's the problem, guys? ¿Cómo se dice 12 y media, teacher? 2.5. Two and a half. Yeah. Entonces, I have lunch 2.5 in the afternoon. Tengo una duda. Tell me. ¿Verdad que cuando son las 12:30 no se dice o'clock? Porque es como para decir en punto. O'clock es en punto. Ah, ok. O'clock es en punto. Ok. No se escucha, profe. I'm mute. Okay, we are going to go to the attendance list. Okay. And after we are going to solve some pages from the manual, okay? Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Okay, Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Very good. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Eva María Arias. Here, teacher. Okay, Franklin Baltasar Cruz. Close your eyes. Excellent, but not today, not yet. Freddy Leonel Enriquez Asensio. I'm here, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Profe. Velasco Sosa. Perdón. Present, teacher. Dígame, Henry. Ya me mencionó. Sí, Henry. Ah, presente. Ya me estaba durmiendo. No, don't worry. Don't worry. I appreciate your honesty, Henry. Aprecio su honestidad. Yo, guys, quiero ver. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Jessica Marcela, ya la mencioné, ¿verdad? Yes. Sí, ya me mencionó, teacher. Excelente. Mario. Aquí estoy de nuevo. Ok, Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia.
I am here, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Y Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Marlon, ya lo mencioné, Marlon. Present. Okay. Yes, teacher. Oh, I am here. Very good. So, right now we are going to answer some exercises from our manual. Let me see. That's it. Okay. We are going to go to the groups and we are going to work on page 32, exercise 5, and page 33, exercise 3, and page 34, exercise 4, exercise 5, sorry. Okay. Remember, page 32, to remember yesterday, exercise number 5. Page 33, exercise number 3. You have to read this, and after you have to answer. In exercise 5, in page 34. Okay, guys? Yes, okay. Thank you. We understand. Yes. Thank you, sir. 5:33. Yes, teacher. Teacher, 33, number 6, 33. Okay, again. 36 again. Is 32, number 32, exercise 5. Page 33, exercise 3. Page 34, exercise 5. Got it. Okay, very good. Exercise number 5. Yes, teacher. Marlon, I don't know what happened with your classmates. No sé qué pasa con sus compañeros. Ninguno ha podido ingresar. Okay. Aquí está Marisol, pero no se ha unido. Está Elena, que no se ha unido. Así esperándolo estoy. Ajá.
No, pero para que nada creo que estás, o sea, que lo he mandado solo, ¿no? Aquí están, pero a ver. Sí. Solo en mi soledad, dije. Cabal. O se han quedado todos en la central pensando que allí están. Ya pues me salgo de aquí. Espérese, ya lo voy. Ya. No sé, si no lo voy a asignar a otro grupo. Voy a salir de aquí, dice. No, no sé, si no ya lo voy a asignar a otro grupo, no me preocupe. Ah, ya me salió. Vaya, dice el simple presente, formación. Si creemos, pregunta, creo yo. Ajá, como lo del ejercicio de la tarea, que yo ni he terminado porque ya me ponchó, solo una me sale buena y la otra me sale mal. A veces por los espacios, compañera. Ajá. ¿Cuál creo vamos? Que es guay. Solo lo único que yo aquí no puedo escribir sobre eso. No, no, no tengo para escribir ahí. Si gusta, vámonos anotándolo. Sería empezar a contestar. Teacher no vino a auxiliar. En las question, ajá, del ejercicio 5, exercise number 5, ajá, I do a 3 preguntas, question, que no tienen el do o el do o el das. Entonces este no es el significa punto. Que lo tienen que tener, va. Esa es la que usted va a crear. ¿Verdad? Hay que agregarlo, ¿verdad? Exacto, usted va a crear la pregunta. Ok. Ah. El libro que estoy compartiendo. Ah, pues sí, tiene toda la razón. Upper the rock. When the snow fast dash across the pane of the profe. Ajá. En la número 3. Uh-huh. Sería what does Ingrid do? Yeah. What does Ingrid do on Wednesday? That's okay. Es que aquel día dijo que... ¿Ah? No recuerdo cómo dijo bien bien, pero uno que no sé si era como complemento. Ah, no, pero es que aquí no todo. Ah, no, pero es que aquí uno es el auxiliar y otro es el principal. Ah, eso, eso. Uh-huh. Das es el auxiliar y do es el principal. Por eso es what does Ingrid do on Wednesday? Vaya, ahí están bien. Pueden pasar al siguiente ejercicio. Sí, ajá. Gracias. Vamos al siguiente. Tres era, ¿no? I'm going to ask with a partner. What time is the video? Players con este. Dígame. Es empleados en plural. Teacher. Hi. The question number 4, page 32. Ajá, uh-huh. Question number 4, page 32, ajá. Uh-huh.
When does or when do? When does employee, because employee es solo uno. Si fuera con S, fuera employees. Entonces, si fuera when do. Pero como es employee, es when does employee. Ok, teacher. The answer would be when does employee how do you say acquire the raw material yeah okay. What, ¿qué dijo, perdón? Teacher. Hi. Tengo una duda. En este caso, para formular la pregunta, también tenemos que ocupar el do y el does. Exacto. Solo tiene... Sí, ¿verdad? Sí, porque eso está ahí arriba, de hecho, está la tabla de cómo más o menos va. Por ejemplo, la primera sería, what does have... Why? Why does he have... Exactly. La segunda, where does she process the payment? It's the payment, yeah. La tercera, donde nos hemos quedado, what does Ingrid do on Wednesday? Yeah. Sí, okay. Entonces, así quedarían las preguntas. Exacto. Y la cuarta... Ese sí no lo entiendo, teacher. ¿When? ¿Qué significa employer? ¿When es cuando? ¿Cuándo? Ajá. Empleado, employed. Employee es empleado, ajá. Empleado, y la siguiente palabra acquire, adquirió. ¿Cuándo el empleado adquirió material? Materia prima. Entonces, ¿cuándo el empleado adquirió o cuándo adquirió la materia prima? Exactly. Entonces sería what. Se refiere a una tercera persona. Exactly. A employee es empleado. Él. When does employee acquire the raw material? The raw material. Raw material. Okay. Entonces queda when does employee acquire the raw material? Raw material. Buyer. The raw material. When does employer acquire the raw material? When does employee acquire raw material? When does employer.
Okay. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Dice, espérenme que voy mandando. Dice, según la conversación, dos. Es que nosotros nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? Entiendo, ¿va? No, el 6 no dije que lo hiciera. You have to go to the next. Ok. La sería el tercer ejercicio de esa página. Ahí está. Contestando según la conversación de arriba. Ok, espérenme, voy a subir un poquito. Dice marketing. Meeting, why the marketing departamento. Seven. 15, ¿cómo se dice, profe? Which one? Which one? ¿Cuál? 15, o sea, 7 para 7, 7 y cuarto, vaya. Ah, es que se, ya, digamos, es, se dice quarter to 7. Quarter past 7. Quarter past seven. Siempre se dice antes los minutos, después la hora, ¿verdad? Dependiendo de cómo, sí, pero depende también. Por past eso, seven. Ahí dejémoslo. Si no, vamos a entrar en otro detalle. ¿Cuándo es media? Ah, que tiene razón. Yes. Entonces ahí sí. Perdón. Entonces en ese sí es it. Profe, ¿quién ganó el loto? Hoy sí es de Vicky. Ah, sí. Por ay, eso. Que ayer se salvó. Ya. Yeah. Sí. That's why. Mm-hmm. Yesterday she didn't. That's why. Mm-hmm. Today she has to start. Usually around at all. It's at. Se fue Walter. Profe, en otra clase va a explicar lo de los días, cuando vamos a usar on. Yes, I think so that is tomorrow. Ah, sí. I think so that is tomorrow. Tomorrow's class. Okay. Pues ahí nos vemos. Okay, I think so that you have finished. Creo que practicamos bastante. Tienen que hacer su tarea. Recuérdense that today we have to do homework number 13. Tienen que hacer tarea number 13, tarea número 13. Que es sobre what time. Espero que hayan aprendido the order and
y un poco pues para hablar, ¿no? Para ya preguntar, what time does he, what time do you, something like that. Questions with the topic, guys. Pregunta no question. I want a question. They want to sing with Lord Uriah, teacher. They want to listen the song. Elgin, ¿tenía una pregunta, no? Ya no, ya se la hice. Ya no, ya. You can. You want to. 1, 2, 3. Close your eyes. Bueno, y hoy no va a haber nadie del loto, teacher. ¿Cómo no? Es que la que se salvó ayer le toca hoy, por eso ya no lo repetí. Ah, bueno. El norte no olvida, teacher. Perdone, profe. No, pues yo. No, perdón. Humildemente, I mean, I have to remember. But now, guys, you know, you can close your eyes and go to your bed. Menos Vicky. Do you feel your pillow? Good night. Sorry. Good night. See you tomorrow. Bye bye, teacher. Have a nice night. Have a good night, Vicky. Bye. Oiga, está bien. Enjoy your long night. Mire, Vicky, cómo están así todos. You make famous. Se hizo famosa, Vicky. Bye, Vicky. Bye bye, teacher. See you tomorrow. Bye. Good night, teacher. Good night. Have a nice night. Good night. Good night. Close your eyes. Ajá, Vicky, tell me, ¿cómo le ayudo? Ay, por aquí, teacher. Así con por ganas aquí, de dormir, teacher. Me salvé ayer, pero hoy también quería. But so sorry. Sí. Ya pasaron las graduaciones a mí. Ya está la, ¿cómo se llama? Ya están más tranquilos. La clausura. Pero es que estoy en el curso de verano. Ah, yo sé. Yo estoy estresado, mañana tengo la mía una y el sábado tengo la otra. Ah, sí. No descansa, teacher. Ay, no. Hay días más que hoy me estresé, igual. Tuve una bonita charla con mi jefe, entonces. Ah, ya me imagino. Ya me imagino. No, yo, aunque no lo crea, soy bastante tranquilo. Pero, pues, a veces hay que decir las cosas. Ahí vamos. Sí, no. De manera educada se tiene que decir. Sí. Sí. But tell me, Vicky, ¿cómo le ayuda algún tema, algo que? Ay, es que, o sea, lo que hablamos, compañeros, aquí tenemos que practicar, porque a mí lo que me cuesta es cuando usted me pregunta cómo convertirla o hacerla en inglés. Entonces, ahí es donde yo me pierdo. No, pero lo está haciendo bien. De hecho, siento que ayuda a algunos de sus compañeros. En varios grupos siento que es la que va guiando el proceso. Y tiene una buena comprensión. Es que mire, para la escritura no fui tan mala cuando estudiaba, pero sí, lo que yo realmente sí quisiera es, cuando me hablan, tener aquello rápido de captar, ¿no? Oy, pero ese sí. Es un proceso bien, digamos, que se maneja de muchas formas. Digamos, lo suyo es un poco, el problema, digamos, que debe de hacer es dejar de pensar en español. Así me estaba diciendo Franklin ahora. Es que debe dejar de pensar, es que, digamos, usted tiene que todo pasarlo por el filtro del español. Debe irse acostumbrando en automático. Ahora, ¿cómo se hace eso? Una forma es, por ejemplo, lo que yo sugiero siempre, la música. ¿Y qué es la música? Sí, oiga música en inglés, cántela en inglés, pero no la traduzca. El problema es que nosotros la vamos procesando en nuestra mente. Uh-huh. Queremos saber qué significa. Y ya cuando no sabe qué significa, se le traban, perdón la expresión, se le traban las carretas a uno y ya no pasó. Y eso estaba escuchando yo, escuché una canción y me gustó porque la pronunciación bien. Yo iba leyendo, ¿verdad? No se recuerda. No, pero es cristiana, no es no es de las viejitas románticas. Yo tengo, o sea, le voy a decir algo, quizás a veces la gente no dice nada. Yo soy cristiano. Uh-huh. O sea, obviamente enseño inglés, pero, por ejemplo, quiero ver una, si, por ejemplo,
Ajá, esta, por ejemplo. Quiero ver. Bueno, yo tengo varias, pero una sí que va suave es la de God, I leave your name from home. Ajá. Sí que in English is God, I lift your name on high, that's it. God, I leave your name on high. Tu nombre levantaré in English. God, I leave your name on high. Otra más común es otra también. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, oh Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, oh Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Esta también es buena. I can only imagine. Buenísima. Ah, pues la only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I pray for Jesus? I mean, that will be one of the three. I mean, esa, por ejemplo, algunas en español que realmente nacieron en inglés y son bastante fáciles. Esas tres, por lo menos. Quiero ver, esas, por lo menos me acuerdo ahorita. Yo tengo algunas, pero, por ejemplo, algunas ya son más, por ejemplo, Hilson, con la famosa Tómalo, es más. One Way y Tómalo son más pasadas, por ejemplo. Se oye Charlie Daniels también. I mean, pero esas tres, quiero ver qué más. Paul Wilbur, maybe. From Days of a Liar. These are the days of a liar. When you become these are the days of your servant. David rebuilding the temple again. I mean, son, ¿no? Y le pueden servir algunas. Igual a veces en realmente cristiano, en más así cuesta hallar un poco. No es que no hayan, pero son un poco más difíciles, son un poco más rebuscadas. Y del ¿cómo se llama? La de los ochentas, ¿es buena la pronunciación? Sí, es que más que todas las canciones en inglés tienen buena pronunciación. Lo que usted debe de buscar es que por lo menos el inglés sea más slow. Porque, por ejemplo, de hecho yo estaba oyendo a Guardian hace poco en inglés. La famosa de Guardian, no sé si la ha escuchado. ¿Cuál es eso? No. Yo nunca pediré adiós. Yo nunca pediré adiós. Me extraña, Vicky. No, ya tiene rato de ser cristiana, Vicky. Sí. Sí. Toda su vida. No, no. Quizás creo unos 10 años. Ah, bueno, pues sí. Yo tengo más o menos 17, 17, 18. Pero sí, por ejemplo, ellos, Guardian, tocaba bastante bien y tienen algunas, tienen esa que fue famosa. De hecho, en español se llama Nunca te diré adiós. Creo que... Como yo he sido más de Dani Berríos, de Miel San Marcos. Ha sido entonces, de la más tradicional y está bien. O sea, yo también soy de Dani Berríos, de Juan Carlos Alvarado, de también. Los de Cristo. O sea, pero digamos en este medio y en el inglés he oído y en parte, por ejemplo, a veces uno, dependiendo de las concepciones, he oído a Petra, por ejemplo. Petra tiene unas dos buenas que quizás a veces la gente no las ha oído. Es como que Necesito oír de ti, está basada en Job. Me encanta esa. O sea, pero, ¿qué le digo? Pues suena algo así. I need to hear from you. Just I'm waiting, waiting just to hear from you.
Igual, ¿va? Por ejemplo, Charlie Daniels, nadie lo oye. Y Charlie Daniels sí. Era así como que... Y canta, por ejemplo, él canta, digamos, La Gran Tribulación en inglés, pero no se llama La Gran Tribulación. Se llama Tribulation, se llama la canción. That's it. Y es como country norteamericano, pero canta bien. También este cantaba, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado el que canta Sendas Dios hará donde piensas que no hay, él obra en maneras que no podemos entender. No es Danilo Montero. Este se llama, no, de hecho es americano, pero él la canta en inglés y es bastante buena también. Y muchos de ellos, por ejemplo, la que canta I Can Only Imagine es la que después canta Ricardo Rodríguez, puedo imaginarme, saber cómo será. Pero realmente es de Mercy Me y es I Can Only Imagine en inglés. Y le digo, que al menos conozco en inglés, yo he oído la de Ricardo Rodríguez, pero es que suena mejor la de I Can Only Imagine. O sea, es que solo, no sé, en inglés tiene un algo que no sé, a mí. No sí, es que cuando uno ya se acostumbra a escuchar algo en inglés y la traduce, es que, como la cambian al español. Quizás ya la traducción pierde cierto sentimiento. Así, así en es. La traducción hay cosas, porque hay una que han traducido de Petra para niños que se llama Quiero Ver Tu Rostro, creo que se llama. Que la han traducido para niños. Pero a mí así no me gusta. No es sí. Como la canta Petra, o sea. Sí. Yo obviamente no las puedo poner aquí porque, digamos, no puedo por derecho de autor. Así es. Pero sí creo que las ando en mi celular la mayoría, ¿no? Y puedo mandarle por lo menos alguna de esas. Voy a ver cuál te mando. Vaya, por ejemplo, si yo no sé si yo también a Dizzy Talk. Dizzy Talk tocaba bien en inglés. Así como que va. De hecho, de ellos sacan, de hecho, luego se pasa Michael Tate y son los que cantan Dios no está muerto. Y de ahí sale la película. Sí. Dios no está muerto, el vivo está, vive para siempre. Pero en inglés es la versión original de Michael Tate, que antes cantaba para Dizzy Talk. Y canta bastante bien. Sí. Sí, entonces no, realmente como le digo a veces en las clases, obviamente me mantengo laico, pero amo al Señor y ya tengo algunos años de ser cristiano. Sí. Aquí estamos. Así es. Sí. Sí, vaya pues, Vicky, entonces, vaya, pues. No sé si, por lo menos oiga esas, no las traduzca, el problema de nosotros a veces es que queremos ver qué dicen en español y esa parte ya no, nos quita la parte de inglés puro. Ah, ok. Sí, eso estoy tratando de estar escuchando y hasta para la pronunciación. Vaya, voy a ver si, como dicen los muchachos, pero no la tengo en Spotify, pero le voy a compartir mi playlist. Ah, ok. Ok, teacher. Sí. Ok, Vicky, no sé si en algo le ha ido más, si no, pues, you can go to your bed. Yo digo que ahí vamos, teacher. Dice, no, pa, y le vamos a seguir preguntando en la clase. That's okay, Vicky. Okay. That's okay. Sí. Okay, bye. Then. Hoy nos salvó. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye.